Gracias a todos, feliz año 2022, que esta es la primera presentación, el primer acto social que yo por lo menos hago este año de los dos patitos, que esperamos que sea un poco mejor, que cambie un poco la rueda, que los dos patitos nos traigan un poco más de comedia y estemos todos mucho mejor. Mi nombre es Fran Tapia, soy el fundador de la editorial Libros con Atenea y para mí es un gustazo presentar hoy la novela El sol de diciembre de Teresa Álvarez Elías. Antes de arrancar y de hablar propiamente del libro, quiero dar las gracias al Centro Segoviano porque nos ha permitido, en estos tiempos que corren, crear aquí un evento cultural, una casa donde desarrollar actividades. Estoy muy, muy agradecido, además es un espacio único en pleno centro de Madrid. También a todos, bueno, a todas vosotras, porque así es la cultura, las que nos movemos somos las que nos movemos, es una realidad. Pero quiero agradeceros que apostéis por escritoras independientes con alto valor, que no saldrán en los medios de comunicación, pero nos regalan un trocito de su alma y nos regalan historias y nos inspira. Y en estos tiempos que estamos tan encerrados, ¿qué sería de nosotros sin la cultura, sin el cine, sin el arte, sin los libros? Y muchísimas gracias por apostaros a ellos. Quiero dar un fuerte aplauso a vosotras. Y también a Teresa porque has confiado en una editorial nueva, un sueño pequeñito que hacemos nuestras actividades a través de YouTube, que publicamos libros, que hacemos ediciones especiales y que ha sido una experiencia maravillosa. El libro se iba a presentar en diciembre, como el propio título dice, El sol de diciembre. Pero amigos, la vida tiene estos imprevistos y mejor arrancar el año pues que terminarlo, ¿no? Con otra ilusión y otra energía. Bien, la novela que presentamos hoy, El sol de diciembre, la podéis tener en tapa dura, que es una edición de top, nos ha quedado genial, está feo que yo lo diga, en tapa blanda y también por primera vez en audiolibro, que lo podéis escuchar en nuestro canal. Está con voz artificial, porque hacer un audiolibro es como hacer un disco, pero seguimos caminando, como diría el poeta, que el camino se hace al andar. Y estamos ante una novela que habla de las relaciones de una forma muy, muy íntima, que nos llega al corazón, nos habla de emociones, de la frustración y del callar la emoción por no herir o por no saber soltar, por ser a veces demasiado introvertidos y quedarnos en nuestro estómago, ¿no? o en nuestro corazón. Y habla también de una realidad silenciosa que las sociedades occidentales llevamos padeciendo desde el 2008, que son los problemas rutinarios. No hay médicos, no hay enfermeras. ¿Por qué tenemos tan mala calidad del aire? ¿Por qué nosotros no actuamos? ¿Por qué los colegios estamos tan saturados de que dejamos al niño? El niño no sabemos si aprende, si no aprende, actividades extraescolares, debilidades, problemas en el barrio, porque es una novela. Yo crecí y nací en Hortaleza y soy casi convecino del barrio de Fuencarralde, de estos barrios de Madrid tan, tan bonitos, porque Madrid, ya sabéis, es la ciudad de los gatos y es una ciudad única y vanguardística en todos los sentidos. Y habla de la realidad silenciosa de las piezas que no encajan, de que a veces los problemas nos caen del cielo como si no pasara nada, pero han estado todo el rato delante de nuestros ojos. Nuestra miopía no nos ha dejado ver. Yo que uso gafas, ahora mismo no veo. Los problemas llegarían muy rápido. Y hay situaciones desbuscadas en las ciudades que es muy bonito lo que hace Teresa, porque estas situaciones hace que los personajes alteren y el lector siga página tras página, porque es una novela súper adictiva. Pido un fuerte aplauso para Teresa Álvarez. Muchas veces, ha sido un placer. Me gustaría empezar por el principio, por claro. Dónde está
ubicado el libro, que es en esta ciudad de Madrid, sí. El barrio Fuencarral, que de hecho el libro se lo dedicas a tus padres, sí. A tu padre y a tu madre por haber elegido ese barrio. Sí. ¿Qué ha hecho ese barrio de Teresa? ¿Qué te ha dejado a ti el barrio de Fuencarral? Es un distrito muy grande. Yo viví primero en una zona y ahora como a 2 kilómetros, y es un distrito periférico de nuestra ciudad. Si habéis vivido en algún otro periférico, sabéis que se vive mucho en los barrios, se vive mucho fuera de casa, o se vivía, que las infraestructuras eran escasas, pero lo hemos pasado bien en la calle, hemos aprendido muchas cosas y hemos crecido, además, yo en mi caso, de una forma social y sentimental, muy en contacto con la gente y con las necesidades familiares. También, aunque yo el libro lo sitúo en la actualidad, es como me estás preguntando por mí, pues además yo he crecido en toda la etapa de la democracia, he crecido con la monarquía de Juan Carlos, uh-huh. Un poco también con el franquismo, y toda esa evolución en un distrito como Fuencarral creo que marca mucho. También es muy importante, no solamente un distrito, sino la ciudad. Uh-huh. Madrid es una ciudad preciosa, social, histórica. Lo que es el mundo de las incorporaciones de otras personas que vienen de cualquier punto de España, los acogemos bien. Hay gente de todas partes, seguro que en el centro segoviano hay muchísima gente de Segovia, pero vienen también de cualquier otro punto de Castilla y León, de Castilla-La Mancha. Y ese cosmopolitismo pues me marca. No preguntamos a nadie, y menos en un barrio periférico, de dónde vienes, porque sabemos que todos nuestros padres y abuelos venían de algún lugar, ¿no? Sin embargo, también nos hemos identificado las fiestas patronales, uh-huh. O las fiestas de distrito. Como las fiestas del Pilar. Las fiestas del Pilar, que aparecen de una manera solapada, pero sí. Se han hecho bastante importantes incluso en la ciudad de Madrid, ¿no? Y yo pienso que adolecen un poco de falta de cultura, pero congregan a muchísima gente y va todo el mundo, van de otros distritos, en fin. Para lo lejos que está del sur, también conlleva a gente de cualquier otra parte, y para mí me ha marcado mucho en las necesidades de las familias, de los vecinos, de las mujeres, las necesidades sociales y también laborales, ¿no? Uh-huh. Y es una manera de ver la vida, pues, que tienes que aportar tú. Como hablábamos antes, no puedes esperar que venga el alcalde a solucionarte nada, sino que te tienes que agrupar o quizá considerar con asociaciones o con otras personas similares a ti para poder solucionar los problemas o bien de tus hijos, de tus vecinos o de ti mismo. Sí, además los barrios, bueno, la ciudad de Madrid tiene esa conexión con los vecinos, ¿no? Sí. Sigue teniendo un poco el toque de pueblo, podemos decir, sí. De... La gente se conoce, están los chismes del barrio, los rumores del barrio, a lo mejor, como tú bien dices, sí. Falta un poco de cultura o de acción, sí, colectiva, sí. De que los barrios sean centros de movilidad propios, ¿no? Como sí. Entre padres, hijos, profesores y todo lo que se disgrega en un barrio, porque en un barrio se dan muchísimas relaciones como tú expresas en el sí. Libro. Aunque estés de una parte de un barrio que hay una zona un poco más rica, una zona más humilde, pero ambas partes conectan y se enfrentan a las mismas problemáticas. Sí. Porque sí. El libro habla, a mí me gusta mucho cómo habla de la educación y de ese ambiente escolar, de los recreos y qué hacemos los padres y las madres para poder ayudar a nuestros sí. Hijos, que es lo más importante, porque como muchas veces dices en el libro, el mundo es suyo. Sí, de los hijos. Les ¿no? pertenecen. Sí, sí, sí. Es lo que les va a llevar. Entonces, a la hora de crear estos personajes, esta historia tan social, ¿en qué te has inspirado, sobre todo al crear los personajes? Porque luego ya las relaciones te preguntaré después. Sí. A ver, yo fui muchos años secretaria, vocal y presidente de la AMPA del colegio de mis hijas. Muchos años, a lo mejor 15 o más de 10. Y eso marca, es una escuela social y política. Y luego también las asociaciones de vecinos que
ahí he trabajado más o menos, muchas veces se disuelven, otras se creaban, también en alguna asociación de mujeres, o sea, el mundo del asociativo sí que me ha atrapado bastante. El testimonio de distintas personas que se dedicaban a la educación, pues también en mi familia hay casos claros, todo eso me sirve y mucha gente que lo pueda leer, quizá ha vivido sensaciones que yo cuento y que me las han transmitido, pero es bastante autobiográfico en muchas sesiones de padres y madres de alumnos, de vecinos, de problemas de mujeres, de asociaciones. Todo eso lo he vivido bastante, ¿eh? O sea, no me lo, a veces me lo invento, pero también hay una parte que se me olvidaba comentar. Yo he sido voluntaria en distintos momentos, ¿no? Sobre todo la última vez que fui a un colegio había que darle el desayuno. Bueno, es un colegio de Tetuán, donde la directora es allí la que, gracias a que la directora tiene muy buenos sentimientos y tiene mucha voluntad, ahí hay distintas nacionalidades y los niños desayunan todos los días por cuenta de una marca que les quiere dar el desayuno, ¿no? Y bueno, todo ese proceso de voluntariado es muy importante también para ver las necesidades de la gente que no puede costearse distintas, no exactamente la enseñanza, pero a veces eso, una comida extra. Una calidad de vida. Entonces todo eso sí que muchas veces he tenido un testimonio muy, muy cerca o lo he vivido. Sí, además a lo largo de la novela distintos personajes ante esa situación tienen diferentes percepciones, sí, ¿no? Así es la vida, hay que dejarlo cada uno correr, cada uno tiene lo suyo, ¿no? O situaciones de es que son compañeros y compañeras de tu hijo, van a la misma escuela. Claro. Si ellos están bien, tus hijos también van a estar bien. Claro, sí. Entonces se trata de armonizar, pero sí que es verdad que hay desigualdades, ¿no? Hay distintos niveles de renta, aunque se pueden parecer mucho, ¿no? En un mismo colegio, pero sí hay distintas sensaciones, niveles de renta, de cultura, pero hay que intentar armonizarlo. Yo creo que las AMPAs intentan eso, pero internamente también tienen sus problemáticas y sus diferencias. Sí, que sí. Cada uno, dentro de la misma familia, el padre y la madre pueden diferir en muchos puntos. Imaginad en un conjunto de padres y madres, muy distinto cada sí, uno. Sí. De hecho, el libro empieza con una reunión de padres y madres en las que están las propuestas y se dirime cómo a qué acuerdos llegamos. Oye, esta propuesta, pero que hay propuestas que no hemos conseguido, ¿no? Como un poco la pescadilla que se muerde la cola de tenemos muy buenas ideas, pero no lo conseguimos llevar a la acción, ¿no? Sí. A que sea algo nuevo o algo que podamos hacer y que podamos poner en realidad. Sí. Bajarlo a tierra, que se dice. Es muy complicado por las diferentes percepciones. También hay una de comida, de que si el vino es saludable, eso no es saludable. Auténtico, ¿eh? Sí. En la pelea por la comida, hay padres que, como su hijo se queja, la comida es malísima, pero resulta que luego los niveles de salud son buenos, pero otro opina lo contrario, entonces ahí siempre hay discrepancia. Pero bueno, yo creo que está bastante vigilado el menú de los colegios y cada vez va a mejor, y que es lógico que tú comes una cosa y otro come la contraria, y hay discrepancias, pero eso lo de los menús, vamos, es muy evidente. Y en todas estas historias, bueno, en todas estas situaciones que tú planteas, que has vivido y que también las planteas, las novelas, se dan las relaciones, ¿no? Y cómo a veces los padres, las madres, los niños, no sabemos gestionar las emociones, ¿no? A veces o por defecto o por exceso, ¿no? A veces hay personas que son totalmente, podríamos decir, avasalladoras, ¿no? Que, sí, imponen que, más. Sí, que sí, se sí, imponen sí. Y castigan a la par, ¿no? ¿Crees que a lo mejor en los colegios, que también se mencionan estas actividades nuevas extraescolares, ¿no? Como el yoga emocional que aparece. Pero existe el yoga emocional, que existe, ¿eh? Que existe. Y el yoga es una práctica muy, muy saludable y muy, muy positiva, yo la recomiendo. Pero que no se, o sea, que no se llega a donde quiero llegar es que tenemos un déficit emocional, ¿no? Que no se dan las clases actuales y que viene arrastrado por los padres y las madres, ¿no? Tú eso lo has percibido y lo has volcado aquí muy bien. Sí. Una cosa es lo que exige la,
la consejería, ¿no? El ministerio hiciera lo que los padres y madres quisieran que estudiaran sus hijos, que a lo mejor es un problema porque como padres no han podido recibirlo ellos, pero quieren que sus hijos lo tengan. Eso ocurre muchísimo. Yo quiero que mis hijos jueguen al fútbol, vayan al baile, estudien alemán y chino, pero bueno, ¿tú sabes algún idioma aparte del español? No, pero que mis hijos... Entonces es una urgencia, ¿no? A veces excesiva de querer trasplantar a los hijos y bueno, muchas veces los hijos lo aprenden, pero otras se saturan antes de tiempo, o sea, hay que tener una contención. O quizá dar un ejemplo, ponte tú a dar 50 cosas y estudia y luego exige que tus hijos lo hagan. Claro, sí, a veces los padres y las madres y los que no tenemos nada decimos, es que no tengo tiempo para coordinar todo. Y ahí hay una también como de falta de que los padres y las madres estén dentro de la escuela, ¿no? No sí. Como AMPA que pueda estar fuera y tengamos que tejer estas alianzas. Oye, es que si tú apuntas a tus hijos a yoga emocional, pues seguramente claro. La propuesta salga adelante, ¿no? O si tú desapuntas de tus hijos de fútbol y te los traes a alemán, podemos conjugarnos, ¿no? Podemos ser más fuertes y tejer una alianza. Pero no está dentro del colegio, claro, ¿no? Están no está como, dentro del colegio, sí. Como aislados, ¿no? Son acciones... Sí, son extraescolares. Extraescolares, eso es. Quizá también los que redactan las asignaturas tienen unos modelos muy arcaicos, porque la sociedad reclama cosas que no se pueden administrar, no sé, ¿no? O a veces hacen un copia y pega del curso pasado y... Sí, y también, no sé. Y no pasa pero nada. Las familias reclaman muchas cosas que a lo mejor... que se quieren implantar en los colegios cuando en el resto de la sociedad no existe, pero a ver por dónde se podrían encajar, claro. Ahí hay una volviendo falta al libro, me ¿sí? gusta mucho cómo creas los ambientes familiares y cómo vas dejando las miguitas de pan de cómo funciona la familia, ¿no? Cómo el padre recrimina a la madre, cómo los hijos que ya habéis cenado, no habéis cenado, cómo se van aglutinando, hoy es viernes, hoy es día festivo... Sí. Todo ese tipo de cosas, ¿te las has imaginado? No. ¿O has empatizado ahí de una manera con situaciones que te hayan contado, sí. que hayas vivido? Muchas, casi todas. Pues quien no recuerda... Hombre, que es un libro que aquí hay situaciones para dar y tomar. Hay de todo. Pero vamos, el cansancio de los viernes, porque tus hijos han ido a un cumpleaños y tú has estado trabajando... O a varios cumpleaños, porque si tienes dos o tres hijos coinciden entre pero cumpleaños. Me refiero a generar ese ambiente familiar, sí, que una mujer está muy involucrada en el AMPA, sí. tenía que comprar la comida, sí. su marido está trabajando todo el día... eso es real, quemado. Eso no me lo invento, o sea, es que eso se ve. Sí, sí, se ve, sí, claro, sí. Pero ¿cómo desarrollar ese ambiente familiar para que tengas atmósfera cuando lo lees, no? Cariño, has llegado tarde a casa, estoy frustrado y... Sí. Y la mujer dice, joder, me noto bipolar, ¿no? Ahora se van las noticias y no cuenta nada nuevo, ¿no? Y está cansado, está frustrado y no se puede empatizar con él de los temas que están hablando y me voy. Y al día siguiente la historia vuelve a empezar. ¿Cómo has creado para sentir ese ambiente familiar, ¿no? Yo creo que para una mujer escritora es muy fácil crear ese ambiente porque lo percibimos. A lo mejor un escritor no desciende... A ver lo que tiene de comida esa tarde. Nunca lo va a hacer, no es su problema. Seguro que tiene una mujer, un asistente o alguien se lo va a hacer. Pero las madres escritoras estamos escribiendo y estamos poniendo las judías verdes luego en la olla. Luego, para mí es muy fácil transcribir eso. Si a alguien le parece demasiado cercano, que se asuste y me lo diga. Es que esto es demasiado... prosaico. O sea, yo puedo, una cosa es situarse, conocerlo, sí. y otra cosa es bajarlo al papel y que sí. tenga sentido sí. a lo largo de todos los capítulos. Pero te parece todos que tiene sentido, ¿no? Claro, sí. de todos sí, los sí. capítulos sí. que hay, porque puedo crear un buen ambiente familiar en un capítulo y luego al siguiente perder toda la conexión. Sí. Es no. a lo que me refiero, porque sí. aquí en el cerebro todo funciona, bueno, tenemos unas ideas y unas imágenes muy claras, muy preclives, pero aquí es difícil conectarlo. Y ese proceso, sí. ¿cómo lo has vivido? Es la verdadera pregunta. Sí, quería hacer algo distinto de lo que he hecho en otras novelas, que me situaba más en un contexto histórico uh-huh. y era a lo mejor distintas clases sociales y una fiesta y tal. Pero ahora me he metido de lleno en la vida de los personajes, en su vida privada y en su vida pública.
Luego también hay otros acontecimientos de los que no hablamos que ¡pum!, emergen y que no se los supera nadie y que complican un poco la vida. Pero sí quería hacer algo que fuera muy cercano, que fuera muy familiar y que fuera muy, muy realista, que lo estés tocando con la mano. Todos y lo has conseguido, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, pues concepto, alegro, lo has conseguido. Sí. Que a veces pueda asustar. Sí. Puede asustar, pero es que si no, ¿para qué leemos? Si no nos demostramos con la historia. Sí. Y hablando de situaciones complejas, ¿no? Que en el libro podemos decir, aparece la policía. Sí. Y aparecen situaciones un tanto que pone a los personajes. A mí me pone una situación de tensión que digo, ¿cómo van a salir a estas personas claro. de aquí? Eso, les querías, te imaginabas al personaje y le decías, es que te quiero meter en este embrollo para ver qué, cómo sales de él, ¿no? Sí, claro. Que él tenga también esa vida, ¿no? Que sí, antes sí, hemos sí. hablado de Niebla de Unamuno, ¿no? Que el personaje coja sí. la vida y diga, yo quiero hacer esto porque tengo esto dentro de sí. mí. ¿Le querías poner esa situación sí, realmente? Sí, lo quería poner. Y además los personajes son los que han escrito el libro. O sea, yo tenía alguna idea, pero ellos han llegado y han ido evolucionando. Y ellos mismos se han ido enredando unos con otros y han creado esa situación. Y entonces yo estaba pensando, bueno, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo no sé qué? Pero ellos mismos día por día han ido afrontando los problemas y las situaciones sobrevenidas que les iban llegando. No solo el día a día, que eso me parecía importante también, sino circunstancias grandes, adversas. Creo que en algún momento hablo también de la pandemia, ¿verdad? Luego, hay algún personaje que ha vivido la pandemia porque me interesaba que fuera muy, muy actual. Pero han vivido todo el mundo cualquier noticia que salga. No, no te sitúas mucho en el 2021 ni... Pero no te sitúas, pero bastante sí real, es ¿no? Una novela sí. de nuestro tiempo, sí, ¿no? Esas problemáticas sociales, por ejemplo, a la hora de llegar a un acuerdo, si van todos los niños, todas las niñas al mismo colegio, sí. ¿por qué no hacemos una ruta y dejamos de usar el coche? Porque somos nosotros sí. los que tenemos que hacer esa acción. Sí, 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 claro. Por más que las noticias nos digan que la calidad del aire es pésima o las antiguas restricciones pre-pandemia a la circulación en el centro o en algunas áreas de la ciudad, ¿no? Por poner sí, un ejemplo que sale en el libro, sí. ¿no? De problemáticas, o que los niños están en el colegio, ha habido los típicos problemas, que hay un recreo de colegio que todos los conocemos, pero la sala de profesores está arriba, no hay ningún profesor auxiliar que pueda vigilar y sucede el problema, ¿no? O sea, sí. Eso pasa en eso nuestros sí, días eso. Días, más allá de que sea muy, muy, muy hilado a... Estamos en 2021, no. Eso es pasa, más, claro que sí. Es más de nuestro tiempo, de la década problemática sí. que estamos viviendo, de la falta de recursos que también expresas que sí. hay en la educación sí. y también en la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que todo eso yo lo he visto, estar el despacho de los profesores arriba y el recreo abajo y a lo mejor casi nadie mirando. Y en los recreos es donde se fomentan las relaciones, donde se socializan los niños, donde unos juegan y otros no, y hay unas niñas cuchicheando y hay otros jugando al fútbol que le quitan la pelota a los otros, eso es muy evidente. Y entonces, ¿quién se hace con el balón? Porque es que el tema del balón es un instrumento de poder, ¿eh? Todo lo que sea el fútbol y el balón, los chicos más fuertes, los de sexto, se lo quitan a los pequeños quieren tener y a veces no les deja la profesora o lleva el balón uno y se lo quita a otro, o sea, complicado. Eso que yo no soy profesora, pero lo he visto eso, ¿no? Entonces, sí, sí, el mundo del recreo es apasionante para ver situaciones humanas. Es un juego de tronos muy, juego, sí. muy potente. El mundo del recreo, sí. Muy... El de la clase también, pero en la clase, bueno, el profesor, la profesora... Los roles no son los mismos, porque cosa, sí. en el recreo los que se sienten los reyes del patio, ¿no? Sí. Que ha habido muchas series populares de, sí. de ellos. Sí, sí, sí. Todas las series de internados y de colegio Exacto. triunfan porque ahí están los primeros abusos de poder, los primeros traumas, los primeros enamoramientos. Es una forma de abrir este camino en la vida que vas mirando y parece mentira que en un colegio todo eso se dé, pero ocurre. No, pero también está en la cultura de la familia, ¿no? De los padres y las madres, sí. porque ese instrumento del poder del balón también lo usan los padres. Es que se tiene que hacer con el balón, y se tiene que hacer fuerte con el balón, sí. así aprenderá lo que es la vida. Sí, sí.
está dentro de la familia. Está dentro, sí, es un mensaje de que... Porque a mí en el colegio me pueden explicar, no hay que tirar el plástico a la calle, sí. Pero si yo veo a mi padre hacerlo, ¿qué voy a hacer yo? Y lo mismo, por supuesto. Es evidente. Sí. Y ahí voy a otro abuso de poder que se da en las relaciones, que yo he visto a lo largo del libro, ¿no? Que son a veces las palabras que matan al otro, ¿no? Que hacen que nos callemos. Sí. Esas situaciones que son reales, que se dan, ¿cómo podemos cuidar? Porque las palabras es lo que crean la realidad, es lo que hacen que vivamos, que soñamos, que hagamos vida, sí. No es performativa, que decimos los sociólogos. Pero más allá de mi campo profesional que me he ido, ¿cómo podemos cuidar las palabras? Tú que has escrito una novela social tan llena de situaciones, a veces un tanto crudas, y de palabras muy, muy directas a dañar a otro personaje. Pues tenemos que cuidar nuestro lenguaje y hacerlo más amplio, no usar una palabra para todo, un verbo para todo, luego poner... cuidar el lenguaje escrito también, en los WhatsApp, en los emails... no abusar tanto de los tacos, que verdad que cualquier expresión grosera elimina otras muchas. Pues vamos a dar la vuelta para evitándolos, que a lo mejor son muy socorridos para un calentón, ¿no? Pero mejor dar la vuelta y usar la palabra correcta. Y usar más la palabra hablada que la escrita, porque la escrita se presta a muchas equivocaciones, ¿no? Entonces, mejor la palabra siempre, se firmaron los contratos, vamos, se firmaron, se acordaron de palabra, hasta que en un momento dado uh-huh. es por escrito. Está bien que las cosas sean escritas, pero quizá abundar más en la palabra. Tenemos un léxico muy importante en español y a veces lo tenemos olvidado, pues usarlo más y desde luego ante cualquier conflicto mediar con la palabra, no con posturas de poder o yéndonos del diálogo, sino llegar a los diálogos. Hace poco hablaba con una persona sobre la necesidad de buscar el diálogo y de buscar la comunicación, que quizá se nos da mejor a las mujeres, a lo mejor por supervivencia, que a los hombres. Pero es verdad, siempre... Generáis mejores relaciones que los hombres. Estamos, ¿no?, siempre pensando en cómo unir un punto con otro y nos parece mal que... personas de la familia o del mismo centro de trabajo no se hablen, ¿verdad? O sea, estamos siempre por unir unos cabos con otros y unas personas con otras. En cambio, a lo mejor a los hombres no nos importa tanto la competencia y cada uno en su mundo individual. Pero es mucho más práctico la sinergia. También son más sencillos los hombres. También, estoy de acuerdo con eso, a lo mejor eso, sí. Más sí, más remis, claros, ¿no? Más claros. Remis, y no me saques de mi zona de sí. confort, que ya está construida. Ya sí, no, sí. Pero, o sea, hay yo hice integración social antes de estudiar la carrera y éramos 33 personas y yo era la única persona, el único hombre. Y fue una experiencia, pues, poliédrica. Sí. Pasaron muchísimas cosas a lo largo del curso, pero sí es verdad que hay una involucración emocional. Pero no solo emocional, también por ganas de cambiar la situación, de darle la vuelta a la tortilla, que podríamos decir. Si no me involucro yo en la acción, ¿no? Como diría Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y yo creo que generar relaciones más potentes porque os involucráis en ella. Sí. Sí, y, sí. Y se ve en muchas partes del libro... Estoy aburrido, me quiero ir, ¿no? No, no me interesa el tema, y personas que sí están al tema de decir, es que como no hagamos algo nosotros o nos pongamos en la acción, y sobre todo nosotras, poco podemos hacer. Sí, eso es muy evidente, sí. O sea, en la lucha por mejorar la situación de las mujeres, nosotras tenemos que llevar todo el peso, o sea, tenemos que llevar el timón. Que es muy importante que las leyes y que los hombres nos acompañen, sí, pero nosotras tenemos que ver, somos las que lo vemos y estamos implicadas en ello. Entonces, no sé bien cómo podemos seguir trabajando, pero es afrontando todos los riesgos, ¿no? Y afrontando todos los retos, porque sí. Hay cartas que están encima de la mesa y que hay que aceptar tal cual es. Esta semana que en el programa de cine hablamos de Goldbuster, sí. Hubo una crítica, y vuelvo al tema de los insultos, ya al mediar sí. la palabra, a los cazafantasmas femeninos, pero era un espejo cóncavo. El cazafantasmas del 84 eran cuatro cazafantasmas y una secretaria,
y en la otra al contrario, cuatro cazafantasmas sin un secretario. ¿Qué y la película es la misma, música, entretenimiento, es un blockbuster, pero como más cambia el personaje ya no me gusta y me voy a liar e insultar a las personas. De hecho, voy a, como en internet está todo, voy a buscar la información y voy a mandar una amenaza de muerte a la puerta de tu casa para que sepas dónde vives. Estamos gastando el tiempo en eso. Y aquí va la pregunta, que este es el kit, porque vivimos una crisis cultural muy grave, yo creo que muy similar a la de los años 20, muy similar, una crisis muy dura, de deudas, de que no se arranca, de incompetencias que también salen mucho en el libro. Pero ¿por qué está la cultura del insulto y del odio tan permanente y no la cultura de, oye, pues no me ha gustado, no, o sea, me da igual, me puedo ver otra película, puedo hacer cualquier otra actividad, está más, voy a hacer la actividad y que se oiga mi insulto, más que, y si me veo una película de Leonardo DiCaprio, no mires arriba, que está muy bien, y así sigo conectando. Porque es más fácil, supongo, es más fácil hacer una crítica peyorativa, debe ser más fácil que callarse, porque o gusta más, pero casi todas las noticias son malas, parece que nos llama la atención lo peor, no lo bueno, no lo que una persona lleve cantidad de años trabajando y esforzándose por algo y tenga éxito. Hay muy pocas... Eso no se valora. No se valora. Cuando se da la... No se valora que estemos llegando, están llegando los chinos a la luna y casi no nos enteramos. Están yendo turistas al espacio, la carrera espacial se está removiendo y ¿a quién le parece importar? ¿Verdad? O cualquier avance en ciencia nos enteramos mucho después de que haya un golpe de Estado, o una dictadura o una guerra, porque la noticia es la mala, es el mal de nuestro tiempo. Sí, de hecho yo estaba viendo ahí las noticias con mi tía comiendo y han sido 23 minutos de coronavirus. Ah, sí. Luego la tontería que dicen los políticos y luego que está subiendo la luz y luego deportes que vuelve a ser coronavirus. O sea, que es como... También están en Dios mío de mi vida, ya no veo ni deportes. Sí, es muy agobiante, la gente se harta, sí. Sí, a lo mejor estamos en esa... También estamos frustrados. En el libro también lo expresas muy bien, ¿no? De personas que ven un taxista, ¿no? Que ve gente que se va de vacaciones, que se va de fiesta, que va elegante, que ve que ha tirado su vida a veces por la borda, ¿no? Que echa vista a su pasado y dice, ¿y cómo he acabado yo en este asiento conduciendo un taxi todos los días? Que está harto del mundo. Pero ese hartazgo, lo que siente realmente no se lo expresa a su mujer y a su familia. Sí, también. O sea, lo que es realmente el odio le está consumiendo y nos está consumiendo. Es muy malo, sí. Yo creo que es muy malo el odio, el rencor. En general hay una cosa que poner las cartas boca arriba con otra persona, eso te consume, ¿verdad? O sea, no te deja dormir, eso te perjudica. Las malas relaciones te van perjudicando, hay que sacarlas, ¿no? Y llevan a situaciones extremas. Sí. Que a veces son... Es el efecto bola de nieve, ¿no? Que se hace, ¿no? Que es una pequeña bolita y cuando cae abajo, sí, eso es una avalancha. No la puedes controlar, sí. Y a veces cuando viene una situación sobrevenida, como bien salen en el libro, se acumula más, ¿no? Claro, y todo... Yo tengo que decir que como editor he disfrutado mucho editándola y como lector la he disfrutado mucho también porque cada capítulo era una sorpresa y creo que has planteado muy bien la novela, son muchos capítulos, es un trabajo increíble, de verdad, Teresa, porque normalmente una novela se hace más cortita, más así, ¿no? Pero no, has conseguido crear unas situaciones al principio, unos nudos muy bien atados y de verdad que a mí me ha encantado como novela. Ya sabes que yo publico más poesía o filosofía o biografías, pero... Ha sido un auténtico placer. No lo sabía si te parecería bien o mal. Y yo me planteé, yo iba escribiendo, llegó un momento y digo, pero ¿cuántas páginas hay aquí? Y dije, madre mía, esto no es lo ideal. Pero ¿qué quito? ¿Qué quito? ¿Por dónde arranco? Eso te he dicho aquí en Pete Cometía, que es que ¿cómo quitas una parte? Quito? Porque si no, tiene el camino, se pierde. Claro, y entonces pues... Yo no quiero juzgar qué podría quitar o no quitar, entonces pues nosotros no, ya sabes, nada. Un trabajo que hemos hecho aquí de margen, de reducir el margen a la enésima potencia y dejar bien alineado, sí, para que quedara un libro, que la verdad es que el libro ha quedado muy bien. Sí.
Y ahora voy a la pregunta como escritora, porque conozco a pocos escritores y escritoras que se dediquen solo a escribir libros. ¿Cómo vives tú la experiencia de publicar? Porque no es tu primer libro, además has ganado premios literarios. Pero ¿cómo vives tú la aventura o navegar por estas aguas literarias que a veces están tan secas, tan... podríamos decir como el desierto de Almería, como los, o como los moneros, está en el hastío? ¿Cómo lo estás viviendo? Y sobre todo con la crisis del coronavirus, que ya está ha sido el... Sí, pues no lo estoy viviendo mal, en el sentido de que escribir se sale de mi rutina normal, del mundo de la mañana y de la tarde. Luego escribo por la noche o los fines de semana, y eso lo que vivo me sirve de argumento, y por la noche lo escribo. Entonces lo paso bien, me complementa. O sea, no es una... Es una distracción que me viene bien para un mundo y para el otro. Entonces, no sé, también tengo una vida familiar bastante intensa, y mientras estoy haciendo algún tema, mientras estoy fregando los cacharros, los argumentos me vienen a la cabeza. Porque si estás en el ordenador, eso no inspira nada, ese ordenador no inspira nada. Pero mientras estás haciendo un trabajo manual, el cerebro funciona. Entonces, pues mientras está haciendo una cosa, llega el argumento. Sí, que el proceso creativo no es estar calentando la silla en el ordenador. No, o sea... y vienen, los personajes que me invento vienen de vivencias propias y también leídas, pero sobre todo propias. Entonces, las personas que no tienen una vida alternativa, pues tendrán que rebuscarse los argumentos, pero yo me... los inputs de personajes entran por cualquier sitio. O sea... dicen, a veces se plantean, los filólogos dicen, es que me lo han preguntado alguna vez, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo estudié economía. Si has estudiado economía, ¿por qué escribes? Y yo digo, pero es que no hay médicos que han escrito, por ejemplo, y porque tengo una perspectiva distinta de la del filólogo o la filóloga, que ha estudiado, sí, mucha literatura, muy bien, sí, pero a lo mejor luego no ha escrito la novela. Que a lo mejor no ha querido o no lo sabe juzgar. Como en el Club de los Poetas Muertos, te hace un análisis ingeniero de una poesía, ¿no? Claro, sí, es capaz de desbrozar cada línea. Sí, pero eso es ingeniería a veces, ¿no? No llega a ser literatura. Y ayer, además, lo estábamos comentando porque, bueno, tenemos una publicación de LinkedIn que, oye, a veces es que soy más productivo a otras horas del día, ¿no? Porque puedo estar delante del ordenador 3 horas y haber perdido el tiempo y salir frustrado de ahí porque no estás en un entorno, o tú sencillamente no estás para escribir, claro, o para hacer ese momento, estás para otras cosas, porque anda que la vida no tiene facetas. Sí. Y en esos momentos de impasse a veces vienen las mejores ideas, incluso tomando un café tranquilamente. Sí, llega una idea. Porque así somos. Yo tardo en que me llegue la idea, pero si la busco no va a llegar, pero luego en cualquier otro momento hablando con alguien me la está dando la idea, pero bueno, pues si estaba aquí la idea. Y que a los grandes novelistas, como a ti, los personajes os hablan y quieren llegar a la situación, ¿no? Sí. A veces el personaje en sí mismo te está pidiendo... El personaje, si yo te digo... quiero matar o quiero ser feliz, ¿no? Claro, yo al principio mis personajes eran muy normalitos, incluso responsables y tal, pero llegó un momento que tuve que fabricar otros personajes perversos, malvados y muy poco sociales, porque la gente se aburre, entonces he rebuscado ahí mucho. Y existen esos personajes. Existen, claro. Y además que dan riqueza, ¿no? Que además esos personajes son a veces los que más trama piden, ¿no? Sí. O a veces los que más colores te pueden pintar, ¿no? Que no son tan negros, que a veces son muy grises, ¿no? Sí, que... muy gris, porque el blanco y el blanco no existe, el puro y el negro tampoco, entonces todos tienen una mezcla, pero... Pero hay personajes que tienen más luz, ¿no? Sí. Que tienen ahí algo que dices, es que tienen que encontrar ese camino, soltar lo que realmente lleva adentro y a veces quitarse las ataduras, ¿no? Sí, algunos tienen más luz, otros tienen más sombras, más problema, pero todos son importantes y ellos mismos se van creando. O sea, de verdad que yo no hago ese trazado primitivo que hay que decir, este personaje va a hacer esto, porque es que existen cursos de novelas
tienes que definir lo que va a hacer este y tal y cual. Sí, pero eso te quita bastante la espontaneidad de cada personaje, ¿no? Porque si yo ya le creo la trama toda, entonces es mejor. Es que el libro se va escribiendo también día por día, ¿no? Entonces, según yo me siento de ánimo, también el personaje lo van a considerar. Y cada día, como cada día es distinto, pues la trama se va revolviendo. Y creo, he apostado porque sean ellos y sea una trama bastante espontánea y no demasiado premeditada. No sé qué tal habrá salido porque yo no soy imparcial, pero creo que es bastante como la vida misma. Cada día con su temática, cada día igual y al mismo tiempo distinto del anterior. Sí, cada día un personaje tiene una problemática, sí, que afecta a todo, ¿no? Como un efecto mariposa, un efecto, sí, dominó. Yo te felicito porque hayas apostado por ella, porque ha salido una grandiosa Atenea aquí. Pues gracias, pero es mucho la vida de cada día la que está ahí plasmada. Sí, sí, pero esta vida la has creado tú como Zeus creó Atenea, así que felicidades. Atenea me gusta, además has escogido esa diosa, sí, no, por no, casualidad. No, hombre, no es casualidad, claro. Es diosa de la belleza, claro. Es guerrera, que sí. Atenea es guerrera, se metió en líos y sí, esas cosas, y es la única diosa que creó un dios, en el fondo tú eres Zeus. Nació de la cabeza, o sea, Atenea, sabéis, en la... Gracias. Pero sabéis la anécdota, ¿no? Zeus creó a Atenea, tenía un... Salió de su cabeza, fue creciendo, y es una de las diosas más bellas del Olimpo, que es en esa manzana de la discordia que empezó en Troya, con Afrodita, estuvo metiendo ahí mano porque ella también quería ser la más bella. Y bueno, Atenea tiene grandes historias, pero en el fondo libros con Atenea es el acompañamiento, ellos son los dioses creadores. Porque yo soy muy de Unamuno, ya lo sabes, lo he dicho antes, ¿no? Es la niebla, ¿no? Tú puedes crear el personaje y el personaje te habla, y ahí tener esa potestad de Dios creativo y de crear un mundo, de inspirar y de soñar y de emocionar, para bien o para mal, lo que la vida es alegro y es adagio, en todas las facetas, está muy, muy bien logrado. Y yo ya he llegado al final. No sé si tenéis alguna pregunta para ella. Sí. Yo tengo una aseveración de ella. Pero esto es que hemos dicho que los lectores hay que subirse aquí. No, pero que la cuestión es que te tienes que subir aquí. Ah, bueno. Vale. Bueno, lo primero, me voy a leer el libro. Ah, vale. Pues no puedo opinarlo sin leerlo. Conozco cosas del libro, como tú sabes. Sí, bastante. Es bastante familiar. Pero sí quería decir una cosa de ti, que a mí me ha sorprendido, y lo quiero decir delante de este público, que no sé si es familia, amigos, sí, bastante. O si eres... Pero a mí me ha sorprendido, desde esta mañana no, desde el otro día, hace la última vez que estuvimos juntos charloteando sobre muchas cosas de la vida, con ella generalmente descubres que la vida no es una novela, la novela es la propia vida. Es alucinante, sí, pues, cómo sí, te das cuenta que haces una indagación tan profunda en el personaje, en los personajes cotidianos que viven a su alrededor. O sea, a mí no me extrañaría leer la novela y decir, esto me suena muchísimo. ¿Lo he dicho yo? No, porque es de una profundidad... A ver, una de dos, o tienes una bola de cristal, como no, ya te dije en alguna ocasión, o realmente, de manera cotidiana, mientras estás lavando los cacharros, sí, eres capaz de inventar personajes, ¿no? Y a mí me gustaría un poco que contaras cómo inventas los personajes, porque a mí realmente me sorprende. Yo mismo he llegado a la conclusión, gracias a ti, que la vida no es una novela. La novela es una vida y respira, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que contaras cómo se te ocurre un personaje. Uno de ellos, yo no conozco la novela, pero realmente me ha sorprendido muchísimo en conversaciones que he tenido con ella, cómo plantea muy bien los personajes y hace el nudo y desenlace de la vida misma. Tú eso lo has hecho conmigo en alguna ocasión, sin entrar en temas personales. Has dicho, ah, entonces esto es increíble. Hay que tener mucha audacia, pero sobre todo mucha inteligencia y mucha inteligencia emocional. Yo creo que es más emoción que inteligencia. Me gustaría ser más inteligente para comprender mejor las cosas, pero sí que a veces me funciona la intuición. Hablo mucho, pero escucho también bastante. Entonces, escuchando, la gente va contando muchas cosas, ¿no? De su propia vida, o
y sobre todo si los escuchas y convives con esas personas, en algo, quizá no todos los días, pero bastante, te van contando mucho y todo eso se va almacenando. Y me da la impresión de que cosas que yo he escuchado hace mucho tiempo se quedan en la cabeza y en un momento dado salen a la luz y son un personaje. Casi ninguno de los personajes está inventado, sino que son mezclas de unos y de otros. Y que en un momento dado, estando en casa haciendo un trabajo manual, como pueden ser los cacharros, la ropa, el planchar, todo eso le viene muy bien al cerebro para combinar unos elementos y otros. Yo a veces yo digo, pero ¿cómo he podido combinar esto que pasó hace tanto tiempo con esto otro? Pero lo que pasa en nuestro cerebro ni siquiera lo sospechamos, cómo hacen conexión unas neuronas con otras, pero existe. O sea, cada vez que una palabra entra en nuestra cabeza, se debe poner en conexión con otra, ¿no? Y son como imágenes que se van reflejando. Entonces yo aprovecho todo eso y a la hora de escribir saco un tema y se van hilando. Y los personajes van hablando y van hablando, se enredan y a veces no los puedo seguir. A veces son demasiado. Digo, ahí os dejo y me voy a acostar porque me estáis dando la noche. O sea, te iba a preguntar, yo que me dedico a temas de creatividad, sí. Cuando creas, sufres. Bueno, a mí me pasa muchísimo. Sí, si tengo un día que crear algo, digo, paso, procrastino. O sea, estoy diciendo, limpio un poquito la mesa, recojo las cosas, hasta que me meto en la creatividad y sufro muchísimo, porque además tienes el vértigo de no hacerlo bien, sí. De no llegar a hilar fino, ¿no? Yo por eso te pregunto, pues claro, ¿cómo sufro te sientes? Con las cosas, sufro, ¿sí? Con las cosas. Sufro con los personajes, porque sé que tú al lector no le puedes dar una vida de color de rosa, tú no puedes hacer que desde el primer momento vivan en un mundo feliz, es muy aburrido y nadie lo querría, entonces tienes que darle 50 vericuetos y a veces se sufre. Yo se sufre mucho. Pero... Te iba a preguntar otra cosa. ¿Sufres con la creatividad del personaje, pero sufres con el personaje también? Sí, me dan problemas. ¿Sí? De, sí. O sea, sí, sí. De preocupación, sí, de tristeza, sí, sí, ¿no? me preocupan. Y además que le tengo que dar una solución. No se puede exponer una conducta y abandonar el personaje. Si lo has creado, o bien borras todo, que yo eso jamás lo hago, o le tienes que seguir dando una continuidad. Y a veces no se parecen nada a lo que yo quiero ni a lo que yo pienso, pero como existe, tengo que buscarle una secuencia lógica. Y a veces lo paso muy mal, sí. Sí, porque lo haces de forma orgánica. Y además yo estoy con el personaje, pero sí. De repente me llaman por teléfono para un asunto normal y clásico y tengo que desconectar. Ah, pero si yo estaba en otra película. Entonces tengo que ir a la vida real. No sé, a veces se desencaja mucho. Pero porque nadie te perdona, tú estás a una cosa, estás creando algo, pero la vida sigue, entonces pues hay que seguir haciendo, poniendo la lavadora, planchando, haciendo la cena. Pero si son las 9, yo estaba aquí liándome con este personaje, pues no, ahora la cena. Pero a lo mejor en la cena me ha venido la inspiración para darle una vuelta de tuerca a eso que no veía tan claro antes. O sea que todo viene bien. Tengo una curiosidad, de verdad, no me he leído el libro y me lo sí. voy a leer. Yo tengo la sensación que tú en la vida perdonas. Como amigo, te digo, perdonas quiere decir, das una segunda oportunidad a la sí. vida y a la gente. Es decir, siempre dejas una puerta abierta a lo mejor. Sí. Que a mucha gente no nos pasa. Mucha gente pensamos, puf, lo peor está por venir. Pero tú siempre dejas una especie un de camino, puerta, sí. un camino, pues que claro. se refiere. ¿Tú a tus personajes siempre les abres la puerta o hay alguno que hayas dicho, sí, a este sí, claro. no le voy a abrir la puerta, a no. lo mejor? No, tienen abierta la puerta, sí. No creas que es una virtud. A veces tanto perdón no es lo ideal, pero sí, dejo una puerta abierta, incluso al que incluso puedo comprender al que puede cometer un delito, lo puedo incluso comprender. Pero no, o sea, no le perdono, pero como que voy explicando cómo ha podido llegar a eso, porque incluso los más perversos tienen alguna razón, ¿no? Pero sí, hay que abrir puertas a los personajes y a la gente, sí. Soy demasiado permisiva, a lo mejor. Sí, tienes, como amigo te digo, te conozco demasiado poco, pero tienes, sí. tienes este hay punto. Que endurecerse, ¿no? No, pero es un poco tarde ya para pero mí. Eso te permite caminar más lejos, porque no vas con miedo, vas diciendo, vamos a permitir que el camino sea así. Entonces, sí. yo te quería decir, primero, me ha encantado verte hoy, me ha sí. encantado toda esta intervención. Me parece que estás en un momento, que este libro hay que leérselo porque es un momento de explosión tuyo, que te conocí vistiendo con colores más oscuros, ya lo viste con colores plenamente claros. Pasó más al blanco, ¿no? Y es como, desde la última vez que te vi, que me sorprendió las cosas que me dijiste, y dije,
esta mujer tiene la mente cristalina, no en el sentido de mente cristalina científica, sino mente cristalina a la hora de ver la idea de la humanidad, de relacionarse con la gente. ¿Nunca os ha pasado que miráis a alguien y decís, esta persona le sucede algo, a ver qué puedo hacer por ello? Esta persona, jo, yo te he visto con ese punto, esa capacidad de cambiar los personajes para que evolucionen a mejor. Y yo creo que eso lo aplicas en la vida, es una pues sensación. Sí, puede ser una misma no se da cuenta de si evoluciona mal o bien o algo, pero es posible, ha sido un tiempo muy, muy convulso. Me ha encantado, y me ha costado bastante superarme cada día en distintos temas, y no cabe duda que escribir también es una superación, ¿no? Es importante crearlo y haberle dado forma. Y también te digo que es un libro escrito en la pandemia dichosa, entonces también. Era una manera también de buscar una solución o de pasar el tiempo, y había tiempo y había horas enormes. Ahora tenemos menos tiempo, ¿no? Ahora se nos ha vuelto a cortar, y quiero seguir manteniendo ese ritmo de escritura que tenía, y de momento lo voy consiguiendo, de momento. Bueno, yo quería decirte a ti, pero también a los, no sé si familiares o amigos, sí, y gente que está viendo, que estás en un momento brillante, bueno, ojalá. Que realmente tengo muchas ganas de leer este libro, que estás viendo las imágenes de manera transparente, los personajes que pasamos por la vida de manera transparente y cristalina, y bueno, yo te aplaudo porque yo sé que has evolucionado y has dado un salto de gigante. Pues y seguro que esperamos una novela todavía mejor después. Ojalá después. Y te aplaudo, ¿eh? Gracias. Sí, un aplauso. Además, si te dejo el protagonismo a ti, es que me ha encantado. En serio. Gracias. Tengo que decir que Ricardo es el autor de la fotografía. Es de Filomena, ¿no? Este es de Filomena, sí. Entonces, pues es una foto que, en el Parque del Oeste, ¿quién lo diría? Y entonces tenemos el sol y tenemos la nieve. Ahí, como cosa graciosa, yo bajaba haciendo deporte, iba con botas, pero pantalones cortos. Y luego me adentré en la casa de campo y no entendía por qué bajaba un helicóptero. Y yo le saludé, y luego es que no se podía entrar. Iba yo corriendo, ¿eh? Fue justo hace un año, pero fue un gran momento, tremendo, ¿eh? Sí, sí. Las imágenes que quedan. Pasión, ¿eh? Sí. No sé, un aplauso fuerte otra vez. Me ha encantado a usted, me ha encantado a todos, y el libro me lo tengo. ¿Alguien más tiene preguntas? Es que no estoy aquí. ¿Tiene miedo? No, sí, ella no tiene miedo. Bueno, ¿dónde está la cámara? Qué bueno. Aquí. Nada, bueno, ya después de lo que habéis dicho, que me ha parecido bastante profundo y emotivo, vosotros dos, me ha gustado un montón, ¿eh? La verdad. Lo agradezco, sí, también. Y a Teresa, desde luego. Pero había un tema que me ha llamado mucho la atención. Seguramente. A lo mejor porque también soy aprendiz de socióloga y me ha gustado mucho la introducción del tema, y es que estabais hablando que a lo mejor una situación económica negativa, desfavorable, estas crisis que vienen, la pandemia, nos genera una frustración interna mayor que en otras ocasiones, y que eso repercute en nuestras relaciones más íntimas, en la familia, en los amigos. Sí. Y que por eso a lo mejor se generan estas situaciones que a lo mejor de más odio, de más insultos, de más críticas peyorativas. Y le estaba dando una vuelta y me parecía como muy lógico cómo lo estáis introduciendo el tema, pero luego me doy cuenta que a lo mejor, que viendo un poco a lo mejor 40 años atrás o históricamente, las personas siguen teniendo esas frustraciones, esos miedos. Y bueno, no sé si es una cosa universal, si es una cosa cultural, o es una cosa de verdad psicológica de cómo afrontamos las personas esas situaciones tan... Es verdad, porque parece que damos vueltas, ¿verdad? Y que y avanzamos, pero tenemos capacidad para volver siempre hacia atrás. Entonces esas situaciones se van repitiendo y no salimos. Yo creo que vamos progresando, pero efectivamente luego cualquier circunstancia tan adversa como la pandemia o las crisis retrasan mucho. Yo creo que avanzamos como 100 años y luego quizá retrocedemos 50. Entonces vamos mucho más despacio de lo que creemos, pero a ver, es que no sabemos cómo solucionarlo. Yo me doy cuenta, quiero veros a vosotras, porque sabéis que Irene es mi hija, ¿no? Me di cuenta cuando os veo, y quiero plasmar cómo era yo cuando tenía vuestra edad.
y cada uno tiene que vivir su vida, pero hay muchos asuntos que no los resolvemos y, o que creemos que los resolvemos, pero la siguiente generación vuelve a tener los mismos. O sea, avanzamos, pero repetimos mucho y no sé cómo solucionarlo, no sé cómo avanzar en la línea directa de la felicidad, de la alegría y del progreso, porque siempre hay cosas que van para atrás y van para atrás. Pero por otro lado también veo la evolución, porque hay cosas nuevas que yo no pensaba y que vosotras sí pensáis. Entonces eso aporta mucho, me aporta a mí mucho también. He sido incapaz de pensar en las aportaciones que estáis haciendo, yo no las tenía. Entonces eso me compensa. Y bueno, esto es positivo, vamos en la buena dirección, pero hay muchas cosas en las que... aguas turbulentas, demasiadas. Y luego este tema que ha sacado Ricardo, el tema de la permisividad y del perdón, que podría ser muy bonito, pero que no se estila, porque se estila más un tipo de vida más duro, más competitivo, más, quizá más masculino, ¿no? En el que hay que triunfar y todo depende de ti. Vamos a eso. Estábamos las mujeres cogiendo un ritmo bastante interesante de independencia, de vida cooperativa, eso está, pero ahora nos detiene también la competencia, la dominación, el poder, el que es más guapo, más inteligente y más rico puede dominar al otro y no se sale, y otro camino distinto y demasiado permisivo sé que no es el que triunfa, no es el que triunfa, eso es así. El camino de la condescendencia y yo voy a hablarlo y tal, no triunfa tanto como el de lo impongo por narices. Yo creo que no es tan popular, pero triunfa mucho porque si no... también. No, es verdad. Al menos en un entorno cercano sí que me siento reconocida, sí que me siento reconocida. Y cuando leo, sabes que leo muchos libros y digo y veo algunos que triunfan porque son un bestseller y digo, pero si este libro, qué insulso me parece, con toda la buena intención y sin ser demasiado crítica, qué insulso y sin embargo, qué bien se vende. Y bueno, pues te lo tienes que comer con patatas, ¿no? O sea, es muy famoso, vale mucho, gusta mucho, pero hay 50 libros iguales, no aporta nada y una cosa que me fijo mucho es que hay cantidad de novelas, sobre todo y relatos, en los que cada día es lo mismo. Todas las escenas suceden en un bar. Una vez el bar se llama Antoñito, el otro Casa Petri, no sé qué. Y yo digo, podríamos desarrollarnos en otros sitios, en otros ambientes, ¿no? Pues un día es una plaza de toros, un día es Madrid, el otro día es Toledo, un día es en tu casa, el otro día es en la calle. Pues no... Sin embargo, o sea que hay cantidad de autores que no se esfuerzan mucho, están todo el día comiendo, bebiendo en bares, y pues bueno, que hagan los personajes otra cosa distinta. No hay mucho esfuerzo por... Sin embargo, eso triunfa. Y a veces digo, bueno, ¿tendré yo que cambiar hacia un modelo... de bar? Sí, modelo de bar. En el que sobre todo se estila muchísimo de chicas que hablan entre sí, tienen muchísimos novios, van como locas y fenomenal, pero que se acuestan, se levantan, compran muchos vestidos, o sea, vale, pero no es lo mío, o sea, si tengo que evolucionar a eso, ya creo que estoy en un punto de no retorno, o sea, vale, que sí, porque tienes que encontrar tengo, me gustan espacio, otras cosas. Pues sí. No tienes que adaptarte a... Claro, o sea, entonces hago otra alternativa de otras personas que piensan... una pregunta que siempre me hago y que mis personajes se hacen, no les estoy sino en casi todos, es ¿qué puedo hacer para ser útil al mundo? Y yo pienso, ¿se lo hace esa pregunta a mucha gente o es solo mi obsesión? Porque pienso que muchas veces la gente se levanta y es ¿qué puedo hacer para ganar más dinero? ¿O cómo voy a estar más guapa? ¿O cómo voy a ser más...? Pero bueno, no piensas nunca en alguien más que está afuera, ¿no? ¿Nos parece que esa pregunta es importante? ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿O la disyuntiva es, ¿a quién puedo quitarle algo que me beneficie? Jolín, vamos a ver si hacemos lo contrario, ¿no? Distribuir un poco más de lo nuestro. Bueno,
no, todavía no me lo he leído, sí, claro. Pero sí que me ha parecido curioso recordar los tiempos de Lampa en los que... ¿Verdad? El Lampa, porque... En los que las circulares del colegio las firmaba mi madre todas, así que... Y que sobre todo daba mucho apoyo a las actividades culturales y a las citas culturales y en su momento siempre, ay, museo ahora, y no sé qué tal, y luego íbamos allí y lo pasábamos muy bien, pero ya se han sido las... A ver... Pero que aquí está todavía... Sí, todavía ha llegado, yo no sé cómo ha aparecido, pero apareció aquí, porque, a ver, cuando tú tienes mucha actividad, con que yo estoy hablando de esta asociación de no sé qué, pero quien lo ha sufrido directamente es mi propia familia. Porque si yo llegaba tarde, pero ¿cuántas veces os he llevado a las reuniones y os habéis aburrido allí? ¿O habéis ido a un pleno de la Junta? ¿O os he contado rollos? O directamente yo tenía que hacer algún trabajo manual y ellas me ayudaban. Entonces han trabajado mucho conmigo. Hemos ido a excursiones y las primeras que iban eran ellas. O sea que lo han vivido en primera persona. Pero ¿qué haces? Yo comprendo que el tiempo que le dedicas a lo mejor... A otras criaturas y al colegio se lo estaba quitando a mi familia, pero luego nunca me lo habéis recriminado, o sea, quiero decir, lo habéis asumido como que eso era normal y todos hemos aprendido bastante, ¿no? En el trasiego este de que si la comunidad educativa, que si la actividad cultural, porque si había que hacer una actividad cultural, las primeras que iban eran ellas, o sea, si íbamos a un museo, pues tenías que ir a veces a obligadas. Y yo lo siento, eso haya dado esa mala vida, pero no, ha sido... Es una forma buena de conciliarte, llevas a los hijos donde sí, ya, me los llevaba, o sea, hemos ido a las excursiones y hemos hecho mucha actividad cultural porque en Madrid hay muchos museos que ver, muchos edificios singulares y todavía nos sigue la manía, ¿verdad? Porque si vamos a algún sitio no puede faltar un free tour, ¿verdad? No puede faltar la visita a museos. Yo a veces hablo con personas, con compañeros, y entonces hacen unas vacaciones en las que es sol, playa, cerveza, dormir, y es que nosotros estamos siempre en museos y en iglesias, es una situación... No, o sea, también vamos a la playa. Pero tenemos un ansia por ver alguna cosa distinta de la que vemos siempre. Vivimos en una ciudad en Madrid que también nos implica mucho eso, ver actividades, ver exposiciones, ver museos, pero a cualquier sitio al que vayamos es interesante ver lo que hacen allí, ¿no? Si no podemos hablar directamente con la gente, a veces con sus medios culturales y con su expresión cultural, conocer de qué va ese lugar. Y nada más, si hay algún otro valiente que quiera preguntar algo. Bea, ¿tú quieres preguntar algo? No. Ya te lo sabes todo, lo no, que te no, puedo no, decir. Nada, ya me gustaría. ¿Tú, Rosana, me quieres yo me lo contar? Quiero leer. Ah, vale, sí. ¿Quieres sabes que yo me lo leo? Sí, vale. Que yo me lo quiero leer. Además, ni cuanto más gordo, más me gusta. ¿Verdad? Sí, porque sí. Yo sobre los libros que son muy... que tienen muchísimas páginas, creo que al final te implicas tanto con los personajes... Pena. Que te da pena abandonarlos, cuando acabes, ¿no? Cuando acabas, sí. Cuando el libro pues tiene, va a dar mucha pena, la verdad. Cuando el libro tiene muy pocas páginas, no te llegas a involucrar. Exactamente. Pero ya cuando lo has pasado bien y mal, entonces ya aparecen de tu familia y al final sí, el libro, quieres sí, que se acabe, pero al mismo tiempo te da pena. Y también sufres con ellos y también, con ellas. Ese momento de... ¿Pero por qué? Y te tienes que cerrar el libro e irte un momento claro, para asimilar lo que acaba sí, de pasar. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Impacta, sí, sí impacta. Está muy bien. Pues... Muchísimas felicidades, Teresa. Os recuerdo a todos los que mañana nos veáis en diferido que el libro está en tapa blanda, en tapa dura, en ebook y en audiolibro. Ah, ahí sí. Todo. ¿Sí? Viene muy bien, porque yo trabajo en audiolibro está en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en la editorial Libros con Atenea, y ahí lo tenéis. Que ¿la grabáis a la voz? ¿No? No, es con voz artificial, partido a partido. No, muy bien, yo hago libros. Pero yo participo con las editoriales. Me encanta que una editorial haga audiolibros también. Me parece una es un atrevimiento, es una... Es, ¿verdad? Es camino al andar. Que me parece genial. El ebook, ¿dónde está? En Amazon. Está en Amazon y en sí, nuestra tienda online también. En sí, librosconatenea.es también lo podéis encontrar. Que nuestra propuesta es 100% del royalty para el autor. Sí. Ya he ganado un pelín más. El último más, que leí en papel fue tuyo. Sí. Un pelín más porque los márgenes... Sí.
Pues yo he escuchado el audiolibro y aunque sea una máquina, pero te está contando, te lo está contando. Llevamos tiempo trabajando en ello porque hay programas que tienen los PDFs y yo los libros, pues cuando los está editando los he hecho así también. Pero para encontrar el tono, que no se combinan las preguntas, porque la máquina no sabe lo que es una pregunta o lo que es un punto suspensivo. Las tres W no te las sabe leer, por poner un ejemplo. Claro. Entonces ahí hay que encontrar entre tono, el diccionario que le metías al programa, la velocidad de dicción. Parece más complicado de lo que es, pero ya hemos acabado, ya hemos hecho la promoción de cierre. Por supuesto, un fuertísimo aplauso.